El metaverso es la unión de lo que es la realidad virtual y la sociabilización. O sea, yo puedo interactuar con distintas personas en un mundo tridimensional y que obviamente podemos, a través de la economía digital, poder hacer negocios. Yo soy ingeniero en informática, siempre he estado ligado con temas tecnológicos, así que en el desarrollo de este magíster siempre tuvo una vinculación en términos de tecnología con el turismo y el patrimonio. Ya nos venimos reuniendo a través de la pandemia, ya hay una tendencia de reunirnos por videoconferencia, llamadas, y esto viene a ser como una nueva mirada de una forma más inmersiva, utilizando las herramientas que nos proporciona el metaverso. Yo creo que también abre posibilidades al turismo de vivir experiencias, pero que no viene a reemplazar la esencia de esta actividad, sino que nos permite poder entender un lugar o visitarlo previamente para poder armar un programa o un panorama, pero también si por distintas razones hay lugares donde no puedo visitar, el metaverso se transforma en una oportunidad para motivar visitación, pero también para promover destinos que por distintas razones hoy día no pueden ser visitados. Como universidades tenemos hoy día la obligación de conocer cuáles son las oportunidades que nos entrega el metaverso y también cuáles son las restricciones que esta entrega. En las distintas disciplinas que hoy día la universidad imparte, en las distintas universidades imparten, y cuál podría ser el desarrollo futuro de este espacio metaversal para así entender también las oportunidades de formación de nuevos profesionales que va a requerir el mercado del metaverso.